Pues aquí vamos ya continuando enseñándole los árboles de coco. Miren ustedes qué sombrona de echa este palo, ve. Para venir a hacer una carne asada o algo aquí, ve. ¡Ay, Dios! Dicen que calor se siente aquí. Ajá. Dele, ve. Ay, acá uno anda caminando, ve. Cambio, cuando está sentadita no siente nada, hoy sí. Camina, mamita. Ah, bien, ahí vamos a cruzar. Bueno, pues ya aquí ya estamos del otro lado de uno. Miren ya ustedes, miren qué zacatal hay ahí para las vacas. Miren, para que tengan una idea, solo que eso ya es en la orilla del río. Se me rompió mi camisa. Ay, Dios, ¿no podemos bajar ahí? Ajá, pues no, vamos a ver los cocales porque. Es que lo que yo quiero es enseñarles todos los cocales que hay. ¿Saben qué nos hicimos, patojas? ¿Qué? Contarlos. Ay, Dios. Pero ya, espere. Van 8 patojas. 9. Esto lo que quieren es una limpiada y darle su mantenimiento. Ah, sí, porque ellos ya en sí ya tienen que estar en producción. Pero como están abandonados, todo abandonado se ve feíto, ¿va? Sí. 11. Pues más 12 cocales, 13. Ahí van, y así se ven los potreros. Vamos a ver aquí, ve, 14. Ahí está, 14. Sí. 15. Conozco la 15. Mi edad, dice. Ajá, quisiera ser quinceañera. Pues más. Ya, eso ya fue. Ah. 15, 16, 16. 16. Se puso el ojo. Pues. Uh-huh. Así 16. Se ve. Qué lujo mangal va. Este mangal también entra, ¿eh? 18. Un lobo, un zorro. ¿Cómo se llama? Una hiena, ¿eh? Una llena. Una llena porque está llena. Sí. Y ahí, ¿cuántos hay para allá? 19, 20, 21 hay. 21 solo en este lado. Sí. 21 cocales, miren que ya van a producir. Exacto. Entonces así se ve el panorama. Y aquí es donde cruza la gente para venir a lavar su ropa. Sí. Vamos a ver el río. A ver el río. Aquí está el riachuelo. Así se ve el río, ¿eh? Acá está ya el río, ¿eh? Ajá. Bueno, pues ya aquí ya vamos a cruzar lo que es el río. Así se ve el río. Bien bonito. Aquí es donde llega el límite. Y aquí es donde vamos a cruzar. Por acá. Y aquí es donde vamos a salir. Todo es pura arenita, va. Sí. Está chulo. Pues, y aquí ya vamos a salir para el otro lado. Buenos días. Aquí ya están los demás cocales, ¿verdad? Uno, dos, tres. ¿Cuántos palos de coco habían allá? 21. ¿Más tres? No, 24. Ya van 24 cocales. Aquí vamos porque lo que queremos ver son los cocales. Bueno, pues, aquí ya vamos. 24 palos de coco. 24. Ahí está un caoba, miren. Y así es como vamos, ahí hay otro cocal. Aquí ya vamos entre toda la orilla del río. Y así es como se miran los palos de coco a todo alrededor del río.
¿Cuántos llevan ya patojas? 24 con este que está acá. No, 24 eran allá, 25, 26, 27, 28. 29 toca. ¿Cuál es 29? Ese. Ajá. Y aquí va el río, miren. El río no se seca. Y miren qué lujo volador hay allá aquí, ¿eh? Así está ya con palos. 30, 30. Ahí ya va echando la flor, ¿te ves aquí? Ah, ya va reventando también, va. Ajá. Eso es lo que quieren, es una buena limpiada, echarle su sal. Ay, Dios, qué calidad. Ajá. Este ya tiene 31. 31, pues. Calidad estaba para todo. Miren otro volador grande. Buenas iguanas han de haber aquí. 32. Lo único malo que nosotros no mirindas. Y allá está el río, allá donde pasamos, pues. Está el otro lado. Está el zacatal que les dije que era para las vacas. Ahí lo que se puede hacer es sembrar zacate para que el mismo 33. Ya son codornizas. Dale. Miren usted qué chulada. Ese es, es el valor del terreno, es el agua. Va para todo el río. Hasta para venirse a bañar uno, ¿eh? Aquí puede pasar el carro para el otro lado. Bueno, entonces aquí ya nos vamos a ir por todo el río, ¿o qué dicen, patojas? Para que ya vayamos saliendo. Ah, por el río. Tan buenas son. Chata, le van a quedar las uñas a la del mi peor si se las acaba de hacer, dice. Pero un lado. Ahí es, ahí están todos los arbolitos. Entonces, hay como 35 cocales. 36, aquí hay otra vez. Ah. La Natalia ahorita risa y risa, vamos a ver hasta dónde le llega su risa, donde hay un su, algo hondito. Por irse burlando de mí. Ahí ya, ya está todo eso, ¿verdad? No, hombre, pues sí. Observar ustedes, dar sus opiniones y decirnos en un comentario, ¿verdad? Algo. Miren qué transparente el agua va. Miren ustedes, no sé si le alcanzan a ver, pero lo que se ve es que está bien clarita el agua. Ah, hay madera de matilihuate, volador, de todo. Aquí fue donde dragaron para que el río pasara allá por este lado. Que ya no pasara allá cerca de la casa. Ya entonces, por eso fue que quedó en peñasco esto. Y a la vez para que no se burrumbaran, le sembraron árboles maderables y cocales. Porque allá siguen los cocos, patoa. Hasta ahí le llegó la agüita, pues. ¿Y qué? ¿No se quiere mojar? Ahí ya me entró, ya sentía en el pie. ¿Ya le entró? ¿Qué sintió? Helado, helado. Ay, Dios mío. Helado. Empínese. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué creen que yo? Ya me entró agua. Te. Ay, ya me entró agua. Miren. Vamos a ver. Chula sus botillas, dice. Ay, Dios. Tan malos que son. La Deli no me miraba, yo decía que la jalara y iba. Mira, así se ve el agüita, va. Es una bendición. Es que aquí ya está más hondo, va. Ah, no, hombre, si aquí. Aquí es solo de traer una su hamaca, uno, ¿eh? Y tenderla, pues. Y está. Y cuando se duerma, pues dale vuelta y bum bum cae. ¡Hoy! A ver. Ajá. Está chulo, va. Vamos a tener que venir a bañar. Ah, no, me. No hay que salir de su casa. Sí, cabal, no podemos salir de la casa. Vamos a venir a hacer una covacha, ¿eh? Ja. Bueno, mira esto. Es
Y aquí hay palos de matilihuates, todo eso son matilihuates, ¿ves? Ya entonces el río ya lo mantienen cubierto. Sí. Ya no está que le pega el sol, ¿verdad? Y el agua está bien helada, fresca. Heladita, va. Rica, ¿está? Pues el don nos mandó a grabar el río le venimos a grabar. Y también un pedazo de allá del terreno para que él se dé cuenta que... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué árboles tiene? ¿Cómo está el paso, el zacate? Ajá, todo. Y allá están unos palos blancos. ¿De toda clase de madera hay aquí? Sí. Y un puño de iguana. Aquí la persona que... Ahí están los caoba. Mascotas de... Va a tener muchas iguanas de mascota. Ajá. Hay un montón. Y cocales a morir, ¿ves? Sí. Ajá. Aquí va a producir bastante coco porque hay como unos 40 cocos a 50 palos. Algo así. Ja. Imagínense ustedes. Sí. Ahí siguen, va. Lo que yo miro que ya me voy hundiendo más y más y más. Sí. ¿Es que se mojó, dice? Ya se le mojó el COVID. Ay, ya faltó. Eso salió grabado. Cuando nos hundamos de un solo, quiero ver. Ay, ya aquí ya llegamos al final del terreno, miren. Ya aquí vamos a salir al lado arriba y así se ven los palos, todo esto. Bueno, ahí va Dalby a tratar de meterse a lo hondo. No, hombre, lo hondo estaba aquí. Yo creo que ustedes me dieron el teléfono a mí para que no lo mojara. Un montonado voy a caer yo. Pues sí. Ay. Bueno, pues patojas, vamos a dejar este video por acá y espero que les haya gustado. Nos seguimos viendo en el otro. ¡Nos vemos! ¡Adiós, pues!